Hola, ¿qué tal? Mira, hoy quiero ver contigo la nueva revista que ha sacado Labores de Ana. Es especial cuadros, creo que te va a encantar. Lo vemos juntas, ¿vale? Un besito. ¡Mua! Bueno, amigas, pues vamos a ver la nueva revista de Labores de Ana. Viene, ¡buah! Os vais a quedar alucinadas. Me encanta, sobre todo porque es especial cuadros. Esto no ocurre todos los meses. Ya sabéis que de vez en cuando el conseguir que una revista te ponga una colección de cuadros, toda la revista llena de opciones de cuadros, me parece, vamos, un acierto maravilloso porque es que además hay para todos los gustos, para todos los niveles de dificultad, para todo, me encanta, de verdad. Y bueno, además ha ocurrido algo especial. Yo, según abro la revista, pues vale, veo el sumario y cuando abro la primera, ¡plin!, que me encuentro una entrevista con Mar, de Tiempo Entre Cruces. A ver, yo ya sabéis que llevo poco tiempo en el mundo de Punto de Cruz de YouTube. Llevo solamente 7 meses. Entonces, claro, para mí, de repente, encontrar una entrevista con alguien que sigo en las redes y que conozco, porque claro, hay muchísimas youtubers y muchísimas bordadoras, pero claro, no me suenan. Y yo a Mar, de Tiempo Entre Cruces, la estoy siguiendo en YouTube, me encantan los vídeos que hace, tiene muchísima técnica y muchísimo arte. Y entonces, bueno, pues tenéis una entrevista súper interesante para poder ver su opinión sobre ciertas cosas, le hacen preguntitas y bueno. Y aquí, mirad qué mono. Mira, si habéis participado en el Sal de Halloween o en el Sal de Navidad, tenéis que comprar la revista para buscaros si habéis mandado la foto, porque muchas de las fotos han salido en reconocimiento a las chicas que han estado trabajándolo. He estado mirando los nombres y me suena alguna. Así es que yo de vosotras me compraba la revista para ver qué es, si está vuestro nombre o no. Mirad, el primer cuadrito, qué cosa tan linda, por Dios, mirad este gatito aquí durmiendo entre el pino nevado y los pajaritos por aquí. Me pareció una monada. Bueno, ya sabéis que he cogido con clips la parte donde vienen los gráficos porque no se pueden enseñar. Casitas en miniatura, o sea, quien no tiene tiempo de bordar y le apetece ver una cosa rapidita, mirad, cualquier casita de estas, o todas, porque es que tardas una tarde en hacerlas, es que son chiquitinas y son monísimas. Es una colección que yo, si las hiciera, las pondría todas así, pip, 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 colocadas en la pared, todas juntitas, en una sola pared, muy cerca, pero sin un orden. A ver, con orden, pero sin orden, ya sabéis, con ese orden descolocado que se lleva ahora. Luego, mirad, qué cosa tan mona esta colección de dedales a modo de jarrones para recoger las flores. Me parece una pocholada súper bonita. Mira, estas tijeras las tengo yo, pero no negras, las tengo plateadas. Además, es que bueno, es que hacen un montaje de fotos como me gusta. Luego, aquí otro cuadro. Tened en cuenta que ya estamos en febrero. En febrero de Díselo con Flores. En el Día de los Enamorados, pero es que dentro de nada, el mes que viene, en marzo, ya es primavera. Hay que ir empezando a pensar en cositas de primavera. Bueno, por cierto, este mes, si te suscribes a la revista, tienes un 20% de descuento por 21,60 en lugar de 27 y además te van a regalar una manopla de cocina con espacio para bordar aquí lo que quieras. Un pimiento, una sartén, un tomatito, un delantal, un lo que quieras, me parece un acierto. Luego tenemos este cuadro de época, de estas escenas victorianas que están siempre tan de moda. Yo estoy haciendo uno ahora mismo que tiene un estilo parecido. Mira, ¿ves? Carruajes y señoras elegantes que se pasean luciendo sus trajes y sombreros y lo ponen aquí adornado con unas. Mira, a mí es que yo me fijo muchísimo en la decoración en las fotos, porque ya habéis visto que yo siempre pongo en mis vídeos alguna cosita que tenga algo que ver. Y yo, en este momento, lo que me inspiró la revista Labores de Ana para la decoración de hoy ha sido esto. Por eso he querido poner un guardatijeras, bueno, no, no es un guardatijeras, yo aquí guardo las tijeras y es un bolsito, un nesesercito hecho a punto de a patchwork y luego esta lata
que es monísima, que aquí guardo también una labor, que también es como así, como estilo antiguo y me encanta. Mirad este otro, mirad, lo de las casitas de piedra, como si fueran de la sierra, nevadas, pero de noche con las lucecitas encendidas dentro de las casas y todo lleno de nudos franceses como si estuviera nevando, me parece una preciosidad también. Luego aquí tenemos dos fotografías de bellezas jóvenes, muy al estilo moderno de ahora, que son muy sencillas de hacer, no tienen más que la cara, porque luego realmente la postura está hecha, no sé si con punto lineal o con punto de cruz, porque no he querido mirar yo el gráfico para no dar pistas. Esto me parece el día de lluvia, estos niños mirando por la ventana en la fábrica, en la tienda de paraguas, me ha parecido también muy gracioso. Mira con el perrito, el pobrecito aquí empapado también. Y bueno, mirad los abriguitos. Yo me acuerdo cuando mi hija era pequeña tenía un abriguito de estos. Eran más monos. Estos abriguitos así antiguos. Bueno, antiguos no, son clásicos. Luego, una opción que te ofrece el mercadillo en casa es la posibilidad de convertir en un gráfico de punto de cruz cualquier fotografía que les mandes. Entonces puedes mandar su foto, la reciben, te confirman el pedido y te dicen cuánto te costaría hacerlo y cuántos colores va a llevar y tal, y luego recibes la foto en tu domicilio. Entonces, si quieres, esto es una opción muy buena para convertir tus fotografías favoritas en gráficos de punto de cruz. Luego aquí también tenemos lo del osito y las colchas aquí tendidas en plan patchwork, que me parece una monada, los quilts estos. Muy bonitos. ¿Y esto qué me decís? Esto sí que es que merece la pena hacerlo un cuadro para la cocina. Estas cocinas retro de carbón tan bonitas, que todo el mundo sueña con una así, y cuando vemos fotografías en Pinterest o en sitios de esos donde ves fotos de casas rurales, así decoradas, con estos elementos de latón, y bueno, son tan bonitas, la cerámica, me parece preciosa para una cocina. Y aquí, bueno, a ver, el mercadillo en casa y la revista Labores de Ana, ya sabéis que es de Barcelona. Y aquí tenemos un homenaje de la revista a Gaudí, que es un genio de la arquitectura modernista, que tiene muchos ejemplos en Barcelona. Pues aquí tenemos la rana esta típica, el sol, y aquí un capirote de algún edificio, lo que es el final de un edificio, un capirote, una cúpula, no sé cómo le quieren llamar. Y luego también tenéis la opción de elegir muchos kits diferentes para poder comprar, con los hilos, la tela y todo. Aquí vienen los precios. Entonces, si tenéis la revista, podéis echarle un ojo despacito para que podáis elegir el kit que más os guste. A ver, y aquí vienen más. Bueno, también la opción esta de las canastillas para regalar algún recién nacido o algo así. Pero vamos, que tienen mucha variedad. Algunos de ellos ya los conocemos porque los hemos visto. Y son kits encantadores. Y bueno, te dicen que si te falta alguna revista, la puedes pedir. Y como siempre, tenemos el mercadillo en casa.com para poder hacer los pedidos online. Y también un teléfono de atención al cliente. Como siempre, Labores de Ana, intentando satisfacernos a todas y dándonos muchas opciones para elegir. ¿Con cuál te quedarías? ¿Sabes cuál me ha gustado? Bueno, me ha encantado para mí. Los que yo haría para mi casa serían, por supuesto, este para la cocina, que no descarto hacerlo, porque me parece monísimo. Tiene mucho punto lineal, pero tiene unos colores muy, muy sepias, muy retro, muy, muy hogareño, me parece acogedor. Me gusta este cuadro, no descarto yo hacerlo para mi cocina. Y así varío, porque siempre tengo las mismas cosas colgadas. Te da pereza al final cambiar unos cuadros por otro. Y este, de los niños mirando la tienda de paraguas cuando está lloviendo, mira los charquitos en el suelo y todo eso, este también me ha gustado un montón. Entonces, bueno, pues ya sabéis, la tenéis en los kioscos, o si no, también la podéis comprar online y os la mandan a casa.
Y si tú vives en un país donde Labores de Ana no te va a mandar la revista a casa porque costaría más caro el ajo que el pollo, puedes descargártela en PDF y así podrás ver todas las páginas que yo he dejado cerradas para que no se vieran los gráficos, ¿vale? Pues chicas, muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! Adiós.